Vamos a presentar al siguiente invitado, Pablo Gutiérrez de Caviedes, juez magistrado, ahora mismo diputado de la Asamblea de Madrid por el Grupo Parlamentario Vox. Gracias, Pablo, por estar aquí y no fallarnos. Es un compañero también en lucha. Me da la cara. Da la cara. Pablo. Adelante. A Pablo. Lo dije bien, pregunta, lo has dicho bien, lo has dicho bien. Nada, muy breve, unas palabritas para deciros que estamos ganando. Primera noticia, estamos ganando la batalla. ¡Bien, vamos! Por primera vez, después de muchos años, 17 años, vamos luchando por esto. Y aquí estáis cada vez más gente, como nos han pedido gente que también lleva en esto desde el principio. Que vengáis, que no aflojéis, que aunque pase vuestro problema, seguir viniendo. Y que aunque estéis en medio del problema y estéis hechos mierda, seguir viniendo, pues seguir viniendo aquí cada vez hay más gente. Que nada puede con el amor, nada puede con el amor de un padre. ¡Vamos! Nada puede con el amor de una segunda esposa, de una novia, de una abuela, como estáis aquí tantas. Ole con vuestras narices, no abandonéis, no abandonaremos. Tienen el poder, tienen mucho dinero en un momento de crisis, de ruina, de miseria, que es lo único que saben generar. Más dinerito para esta inútil, más dinerito para odio, más dinerito para industria de género, más dinerito para ideología inútil, para enfrentar a los hombres y las mujeres, para destrozar vidas de niños valientes. Sí, señor. ¿Sabéis lo que da sentido a lo que hacemos algunos que estamos de paso en la política? A mí me parte el alma, me rompe el corazón, me hace llorar y me hace admirar a este niño que dentro de años sabrá dónde ha estado. ¿Sabéis lo que me hace a mí seguir? Eso es lo que me hace seguir a mí. Un audio de un padre y un audio de un niño, que me va a costar no llorar aquí encima, un audio de un niño que me agradece el que el otro día le dijera a una cobarde llena de odio, que yo entiendo que odie al hombre, yo lo entiendo perfectamente que odie al hombre, a una amiguita de esta de aquí, que es una de las ideólogas principales en España de todo esto, que se llama Beatriz Jiménez. Yo lo entiendo que odie al hombre, claro que lo odie. Lo que no entiendo nunca, no lo entenderé nunca, y no se puede aceptar, es que oculte, que justifique, que aplauda la violencia sobre los niños. Y le dije, eres una cobarde, eres una miserable. ¡Miserable! Y lo voy a centralizar en una persona y termino. En una persona que está por aquí, en un niño que está por aquí, pero en tantos otros, tantos niños, tantos padres. Es tanto el sufrimiento, el dolor infinito que esta gente está provocando, porque saben que no tienen la verdad, saben que no tienen la justicia, saben que es pura ideología, que es puro dinero, que es puro negocio, pero esto, con la valentía, con el aguante, dando la cara, estando aquí y con el amor de la verdadera familia, de la pareja y el amor que tenemos los padres a los hijos, ¿sabéis qué? Que vamos a ganar, están perdidos. ¡Ánimo y no abandonéis! Quiero hacer una